Saludos amigos míos, continuamos ahora sí con esta segunda parte de cómo es que México enfrentó a los sicarios económicos. Y dice así, la trampa. Para cuando López Portillo llegó al poder en diciembre de 1976, la decisión de agosto del 71 de imponer el sistema internacional de paridades flotantes en combinación con el alza del precio del petróleo que urdieron los sicarios económicos en el 73, ya habían causado estragos en la economía mundial y llevado a docenas de naciones del sector en vías de desarrollo al borde del incumplimiento. México no fue la excepción. Apenas tres meses antes de que López Portillo presentara juramento el 31 de agosto, una guerra monetaria sistemática contra el país había obligado a su predecesora, Luis Echeverría, a devaluar el peso por primera vez en 22 años. En un increíble 50%. A esto le siguió una ola de rumores de que se venía una congelación de los depósitos bancarios, un golpe militar, que se esparcieron de manera deliberada y que llevaron a retiros de pánico en los bancos. México cayó en la trampa de tener que firmar una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, que le impuso límites estrictos al gasto gubernamental. Estos sicarios económicos habían logrado, o eso esperaban, atar de manos al presidente mexicano entrante. Sin embargo, México enfrentaba un peligro más grande, la toma de posesión en enero de 1977 de un gobierno en Estados Unidos controlado de arriba a abajo por los sicarios económicos de los financieros. El gobierno de Carter estaba sujeto al férreo dominio del asesor de seguridad nacional Zbigniew Brzezinski, un miembro prestante del Consejo de Relaciones Interiores del CFR, aliado a Londres y director ejecutivo de la Comisión Trilateral de David Rockefeller, además del maltusiano declarado. Solo unos meses antes de tomar el mando en el gobierno Carter, Brzezinski firmó un manifiesto del fondo ambientista del fanático maltusiano William Paddock. Ojo, aquí para los que no saben quién era Malthus, bueno, pues era algo similar a lo que es Thanos en el universo de Marvel, que pues él mencionaba una teoría de que el mundo se iba a acabar derivado a la sobrepoblación porque no había rendimientos decrecientes en las cosechas y pues como iba creciendo la población, que era de manera exponencial, pues no crecía simétricamente a como lo hacía de manera aritmética los cultivos. Entonces, pues él decía que no, que era imposible, pero pues todo eso era una falacia, porque posteriormente se demuestra que en el incremento de la productividad del campo, en el incremento de la productividad de muchas de las áreas para el alimento humano y tecnológicas y demás, pues se demostró que todo eso era una falacia. Bueno, eso fue hace varios siglos, ¿no? Pero bueno, continuemos. Que financiaba la familia Melo, que exigía más control poblacional para impedir el nacimiento de todos esos odiosos seres humanos. También hay que considerar el crédito debido al secretario de Energía de Carter, James Schlesinger, como uno de los sicarios económicos más inmorales que jamás hayan abusado del gobierno estadounidense. Muchos en el gabinete de Carter salieron a la Comisión Trilateral y el CFR. Sin embargo, el factor LaRouche también creció en Estados Unidos. LaRouche era famoso entonces en todo el orbe por su propuesta de abril del 75 de establecer un Banco Internacional de Desarrollo como una alternativa al sistema quebrado del Fondo Monetario Internacional. Para el 76 hubo dirigentes valientes del tercer mundo que se aglutinaron en torno a sus llamadas para emprender un proceso ordenado de moratoria a la deuda y crear una suerte de institución como un banco de desarrollo para canalizar crédito con intereses bajos a proyectos de desarrollo por todo el planeta, lo cual podría asegurar un gran aumento de la producción industrial. El 1 de noviembre de 1976, en vísperas de la decisiva elección estadounidense del 76, LaRouche emitió un mensaje en la televisión nacional, que por lo menos 20 millones de estadounidenses vieron, en el que advirtió que el compromiso de las redes financieras que patrocinaban la presidencia de Jimmy Carter era con planes de que llevarían a una guerra termonuclear con la Unión Soviética y a la muerte para el tercer mundo. LaRouche mencionó sus políticas hacia México como un ejemplo de este tipo de genocidio que acarrearía la austeridad extrema que estos círculos pretendían imponer. Y como es típico en él, LaRouche no vaciló en mencionar nombres, al destacar a George Ball,
de la firma de Lehman Brothers de Wall Street, como uno de los que pretendían nada menos que reducir a la población de México de 58 millones que eran entonces a 28 millones. La GUSH le advirtió al pueblo estadounidense que Wall promovía el trabajo de William Paddock, cuya propuesta era reducir la población mexicana con los métodos que Hitler empleó para ya saben con qué pueblo, y con los eslavos y a otros en Europa Oriental durante la segunda gran intervención por la democracia, con un sistema de mano de obra esclava intensivo en el que a los que ya no eran aptos para el mismo se les permitía de cierta manera morir. Esa es la política de Wall. Esa era la orientación que impulsa la política exterior de Kissinger. Esa es la orientación del grupo dominante en Estados Unidos. Eso es lo que señaló la GUSH. Y el papel de este en erigir un movimiento político de masas en Estados Unidos para que esta nación retomara la misión anticolonialista para la que fue fundada, de ningún modo era desconocido en México. Un grupo de jóvenes mexicanos, todavía en sus 20, creó una asociación política que se fundamentaba en las ideas de la GUSH, a través de sus publicaciones y polémicas intervenciones en universidades y actos políticos. La GUSH tuvo una influencia considerable entre los sectores intelectuales nacionalistas de México. Una de las personalidades importantes que llegó a conocer la labor de la GUSH en reuniones con sus jóvenes colaboradores mexicanos fue el entonces secretario de Hacienda José López Portillo. Durante su mandato del 77 al 82, López Portillo siguió reuniéndose con los jóvenes que encabezaban la organización de la GUSH en México, la cual crecía con rapidez tanto en número como en influencia. La GUSH mismo visitó a México en 4 ocasiones para reunirse personalmente con el presidente mexicano en la residencia presidencial de Los Pinos, en la tercera de ellas. En mayo del 82, en medio de la guerra de las Malvinas, estos eran tiempos muy distintos. Aún se reconocía a las naciones en vías de desarrollo como naciones, no se les descartaba simplemente como emergentes, en vías de desarrollo, etc. O mejor dicho, sumergentes. Y muchos dirigentes de estas naciones aún creían que su trabajo consistía en mejorar las condiciones de vida de su pueblo. José López Portillo fue un líder excepcional, un intelectual con educación clásica, y para febrero del 78 le dijo a El Universal que sus héroes desde su juventud eran Goethe, Beethoven y el caudillo de la independencia mexicana José María Morelos y Pavón. Corrió grandes riesgos en su batalla por defender los derechos de México. Tenía una mente excepcional, pero otros no compartían su perspectiva. La cultura mexicana de conjunto era más optimista. A su gente le respetaba en el ámbito internacional por su fiera determinación de salvaguardar su soberanía e independencia. Algunos de los integrantes de su equipo, que más tarde cederían al disque espíritu de los tiempos maltusiano posindustrial, algo que él nunca hizo hasta el día de su muerte, mostraron un gran patriotismo y creatividad al mando de López Portillo. Ahora inicia 1977, cuando comienza la batalla. Una serie de memorandos internos de la era de Carter, que ahora están desclasificados, documentó cómo los sicarios económicos infiltrados en el gobierno empezaron a tramar la guerra económica contra el régimen de López Portillo en cuanto Carter tomó posesión. Algunos funcionarios estadounidenses ya sabían que México tenía mucho más petróleo del que antes se conocía, y no tenían ninguna intención en dejar que lo usara para el desarrollo nacional. En un memorándum del 8 de febrero del 77 que se redactó para el secretario del Tesoro, Michael Blumenthal, en preparación para la visita del presidente mexicano a Washington, el subsecretario del Tesoro por Asuntos Monetarios, Tony Salomon, informaba que cálculos independientes recientes indican que las reservas mexicanas de petróleo quizás se encuentren entre las más grandes del mundo. Salomon advertía que era de esperarse que JLP, como se le identificó, le pidiera ayuda financiera a Estados Unidos para aumentar su capacidad de producción de petróleo, pero que el bisoño gobierno de José López Portillo, JLP, todavía debía definir con claridad su política económica. Como secretario de Hacienda, él declaró en privado que México no puede darse el lujo de sufrir una recesión porque no tiene programas de bienestar social para cuidar de los desempleados, un tema que aún repite. Salomón recomendó que Blumenthal
presionar al presidente mexicano sobre qué políticas están instituyéndose para cumplir estos objetivos de desempeño económico del programa de estabilización del Fondo Monetario Internacional. La reunión de Carter y López Portillo tuvo lugar el 14 y el 15 de febrero en Washington. Según el sumario oficial estadounidense de su conversación, el presidente mexicano llevó el mensaje de que México ilustra los problemas inherentes a las relaciones entre Estados Unidos y el mundo en vías de desarrollo, y que por tanto, que sugirió que México podría servir como un laboratorio o caja de resonancia de nuevas propuestas para este diálogo entre el norte y sur. Brzezinski fue el tercero en discordia en estas pláticas presidenciales, y fuentes del EIR en Washington informaron entonces que Brzezinski le había exigido a México, número uno, derechos de perforación para las petroleras estadounidenses, que era una violación a la Constitución mexicana para ese entonces. Número 2, una reducción del gasto público. Número 3, medidas de reducción poblacional y del flujo de indocumentados hacia los Estados Unidos. Si lo hacía, Estados Unidos bondadosamente le ayudaría a México a renegociar su deuda externa. A Salomón lo mandaron de nuevo en abril a la Ciudad de México para presionar por una mayor austeridad. A su regreso a Estados Unidos informó que López Portillo le dijo que, en el caso de México, el apretón de cinturón ha llegado tan lejos solo porque no hay nada que apretar o ni siquiera un cinturón para los pobres de México. Dijo que medidas demasiado severas podrían acarrear el descontento social y convertir a México en un estado fascista, como lo era en ese entonces Brasil o Chile. En relación con esto, habló del precio del maíz y de lo difícil que subir el precio a la tortilla representaba. La respuesta de Salomón fue que tenía que seguir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, sin importar los riesgos políticos de corto plazo. Ojo a todos mis amigos argentinos con esto que pasó ahí y es lo que les va a pasar y les está sucediendo. Continuamos. En mayo, funcionarios del gobierno estadounidense le dijeron de nuevo a México que tenía que cumplir con los parámetros del déficit presupuestal del Fondo Monetario Internacional, aun si eso significaba posponer el gasto para el desarrollo de su petróleo. No obstante, México prosiguió. Ya para junio de 1977, el cálculo de sus reservas petroleras probadas se había duplicado desde enero a más de 60 mil millones de barriles, lo que convertía potencialmente a México en uno de los 4 o 5 productores de petróleo más grandes del mundo. EIR resumió la batalla que estaba dándose entre los sicarios económicos y los nacionalistas mexicanos en su edición del 28 de junio de 1977, como México veía el petróleo como su vía hacia la modernización económica y el desarrollo. Lo que los financieros veían era el cochinito de donde se cobraría la deuda de México con los bancos comerciales internacionales. Entonces, de más de 30 mil millones de dólares, y de las que 5 mil millones vencían tan solo en 1977, a fin de cuentas, lo que pretendían era quedarse con el petróleo mismo de México. El 21 de junio, David Rockefeller le llevó a México en persona una oferta que no podían rechazar. Estados Unidos aligeraría su exigencia del pago de la deuda si México aceptaba dejar su petróleo a disposición de Estados Unidos en caso de emergencia, comillas, como parte de su reserva estratégica. Los planes del gobierno de López Portillo eran aprovechar las enormes reservas petrolíferas y gasíferas del país para erigir una economía tecnológicamente avanzada fundada en la energía nuclear. Había un programa para invertir 15.500 millones de dólares en Pemex, la empresa petrolera del estado, entre el 77 y el 82, que incluía la construcción de 100 nuevas refinerías y plantas petroquímicas. Ojo qué pasó posteriormente de los gobiernos del presidente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Cómo cayó la producción petrolera, cómo se abandonó y se dejó en chatarrización todas las prácticamente, pues no se chatarrizó todo, pero gran parte de la producción nacional en refinación se abandonó precisamente para la compra del petróleo de Estados Unidos? Actualmente están en grito todos los gobernadores de Texas, los gobernadores de California, precisamente porque México tiene que seguirles comprando. Cosa que ya se está dejando de hacer, pero eso es otro tema. Continuemos. Aquí
Los mexicanos salieron con un programa de inversión de capital de 15.500 millones de dólares para la empresa petrolera estatal Pemex para el periodo del 77 al 82, con o sin la aprobación del Fondo Monetario Internacional. Se redactó un programa para la constitución de 103 refinerías y plantas petroquímicas nuevas, que abarcaban todas las clases de producción petroquímica principales, con una atención especial en el amoníaco, un ingrediente clave de los fertilizantes. Luego de reunirse con López Portillo, el secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, José Andrés de Oteiza, contestó a la maniobra de Rockefeller, al señalar que México no estaba dispuesto a comprometer su petróleo con Estados Unidos a cambio del financiamiento recibido por la buena voluntad de ese país. México usaría su petróleo en una política amplia de desarrollo de toda la economía. El gobierno empezó a buscar alternativas de financiamiento internacional por fuera del mercado del eurodólar e intensificó sus deliberaciones con Japón, Italia y la OPEP. La política paddock, de la cual la Hush advirtió en una emisión televisiva preelectoral, se había puesto en marcha. Paddock le dijo a la prensa en 1975 que la población mexicana tiene que reducirse a la mitad, cierren la frontera y véanlos chillar. A la pregunta de cómo reduciría a esa población respondió con frialdad, por los medios acostumbrados, hambre, guerra y peste. Corrió el rumor de que el gobierno de Carter pretendía tomar medidas enérgicas contra los trabajadores mexicanos indocumentados en Estados Unidos. Ojo, paréntesis acá, ¿qué ha pasado a raíz de esta guerra declarada que hizo Felipe Calderón al narco? ¿Cómo está el país ahorita? Ojo, en una entrevista que le concedió el 4 de julio a US News and World Report, López Portillo respondió que la migración ilegal a Estados Unidos terminaría cuando resolvamos los problemas económicos de México. Esta gente no son criminales, son personas ordinarias que buscan trabajo. Es lo mismo que pasa ahora. Carter prosiguió con sus planes y anunció el 4 de agosto que daría pasos agresivos y de gran alcance para reprimir a los indocumentados mexicanos. Y la cosa podría empeorar. Amenazó al director de Servicios de Naturalización e Inmigración, Leonel Castillo, en una entrevista con el periódico Excelsior, que si Estados Unidos iniciaba una deportación en masa, pues el regreso de miles de mexicanos desestabilizaría a México y desataría una revolución. Esta amenaza poco disimulada devendría en un tema constante las siguientes tres décadas. Para septiembre, Solomon redactó un memorándum en el que delineaba la propuesta del Tesoro estadounidense para la creación de un Fondo de Desarrollo México-Estadounidense, como un ablandador para que los mexicanos no ofrecieran resistencia a su represión de los ilegales. Solomon rechazó la propuesta del gobierno mexicano de crear un fondo conjunto que financiara la industria privada, a favor de un fondo que emitía dos clases de préstamos para proyectos con el uso de mano de obra intensiva en las zonas rurales y semirurales de las que provenía la mayoría de los inmigrantes, y para apoyar un programa de planificación familiar de largo plazo. Como lo veía el Tesoro, los mexicanos tenían que seguir siendo peones, y entre menos fueran, mejor. El infame Memorándum de la Seguridad Nacional 200 de Kissinger, que en 1974 declaró que el crecimiento de la población del tercer mundo era una amenaza al control estadounidense de las materias primas, seguía vigente. Ojo, ¿cómo ven al primer mundo, no? Como si fuera nada más su minita, su vaca de donde pues seguir exprimiendo, y aquellos que le trabajan pues como un peligro, no se vayan a acabar esto, ¿no? Y bueno, dice, la guerra sobre el derecho de México e industrialización seguía en pie. Bien, señores, hasta aquí lo voy a dejar en esta segunda parte para proseguir con el desarrollo de la nación y el desarrollo de su gente. Esto es importante, en verdad, que lo tomen muy en cuenta, porque este tipo de políticas siguen en marcha. No ha cambiado la visión ni la misión. Todo sigue en pie. Y pues muestra de ello es que la historia se tiende a repetir, ¿no? Para muestra, denle un ojo a lo que está pasando en sus propios países. Ahora sí, se despide Pablo de su Gran Humana MX y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conozcan ser de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Nos vemos, hasta la próxima, hasta luego.